Today I am in Bellflower, where the Salvation Army has been serving the cities of Bellflower, Artesia, Cerritos, Norwalk and Paramount for over 20 years. True to the mission of the Salvation Army, they serve low-income families and individuals, seniors and anyone in need. Their programs include a drive-through food pantry, utility assistant program, seniors food distribution and delivery at home, information and referral service for homeless people, weekly meetings and programs for women, men and youth, weekly online worship services and volunteer opportunities. Please pray for Envoys Manuel and Belcy Martinez and the Bellflower Temple Corps as they continue to meet the needs of individuals while sharing the love of Jesus with all they encounter. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomios capítulo 4 verso 39, Moisés en su primer discurso al pueblo de Israel, reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Obedece pues sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a todos tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les ha dado para siempre. Estas palabras nos recuerdan que nosotros tenemos un precioso Padre que es santo, que es único, que está en el cielo, pero también es nuestro Dios aquí en la tierra. Nosotros, pues, como sus hijos, somos llamados a confiar y a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Seguir sus mandamientos nos permite hallar un camino de bienestar y seguridad, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra generación. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos en otra ocasión, hablaba acerca de la oración. Y les exhortaba diciendo que la oración es una comunicación sencilla, sincera, tranquila de las personas con Dios, que no necesitamos hacer ninguna tarea especial ni ninguna ceremonia especial, sino que Dios desea disfrutar de la voz de sus hijos, es decir, nosotros. Sin embargo, Él les decía, ustedes tienen que entrar en su aposento, entrar en lo privado. Dios, que conoce todo lo privado, hace cosas grandes en público. Y les decía, oren por cosas que verdaderamente necesitan. Por eso citaba Él, entre otras cosas, danos el pan diario. Y significando esto, que diariamente tenemos que depender de Dios en nuestra provisión, que tenemos que limitarnos a las provisiones que verdaderamente son justas y necesarias y no cosas que no necesitamos, que también tenemos que pedir con humildad, con sinceridad de corazón para las necesidades de otros y que tenemos que pedir diariamente porque Él quiere que renovemos cada día ese compromiso, esa dependencia y esa fidelidad a Dios nuestro Padre. Es maravilloso saber que tenemos un Padre que conoce todas nuestras necesidades, pero que desea estar en constante comunicación con nosotros, sus hijos. Espero que usted tome el hábito de estar constantemente en comunicación con el Padre por medio de la oración. Dios le bendiga. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Oh Padre nuestro, Padre nuestro eres santo, tú que habitas en venimos a exaltarte a ti, como en el cielo.
alzamos nuestra voz. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos. En lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, Señor. Rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Desciende y reina solo tú, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, Señor. Rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo. Señor.